lucha. Sí. Sigue sin haber auja, sigue sin haber auja. Xa o sei, desde que tiraches ti o caldeiro pa dentro do pozo, pois xa sei que non hai auja. Pois pide yo a un veciño. Xa yo pidín a Jorge, o fillo da Adela, o fillo de Luengo. Pidín un caldeiro, dixen, llévame el fiel estudiar lá, está estudiando fora, e dixen, oye, por favor, trae un cubo. Está estudiando fora, claro, bueno, que está estudiando. Pues ahora cuando veña xa tenemos todo arreglado. Porque ahora unha semana sin ducharme, Dios mío, canto o mar caja, liña, xa ves. Pero por favor, tampouco, non é pa... El ojo aquí non habrá unha maceta. Non hai, que xa mire eu. Adó pa... Jorge, ¿cómo estás? ¡Hola, Jorge! ¡Es Jorge! ¡Qué bien hecho, Jorge! ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, qué guapo estás. Tú siempre ves todo elegante, ¿eh? Tres échelo caldeiro. Me he traído el cubo. No, da igual, un cubo, un caldeiro, no, pero yo el cubo que me he traído es de estos. Un caldeiro popozo. Ya os hago loco con este el cubo. Un cubo. Dame eso, un cubo. Sí, que es un cubo, por la forma. Sí, un cubo de Rubik. Este es un cubo de Rubik. Mira, desde que Rubik. Erler, un matemático, que era un arquitecto húngaro, que lo inventó en 1976. Es verdad. Y se han vendido 350 millones de copias por todo el mundo. Qué bonito. Y yo por eso me traigo... Qué compracho lo robas. Fíjate, me he venido a ver de cuadro, ¿eh? ¿Has visto? Con la camiseta. Ay, es bonita, es muy colorida. Y ver guapísimo ese, Jorge. Es muy guapo, es toda medida, ¿verdad? Me he traído uno para ti a medida. ¿Cómo medida? Dios mío, esto me pareció siempre imposible. Este es para ti, para que cuando eres más niño... Pues... No, es para mí un pequeño. Sí. Es la pequeña, para él lo pequeño, para mí un grande. Descolócalo. Quiero que lo descoloques, lo desordenes y lo deshagas por completo. Desordénalo por completo, que quede completamente deshecho. A ver. Y que no quede nada, que quede completamente, que no se vea nada. A ver, mueve yo, ven ahí. ¿Está ya? Espera. ¿Lo tienes ya o no? A ver, sí, mira. Vale, mira, voy a intentar... Así, está bien. Bueno, la verdad es que la magia no la vamos a hacer con ese, sino con ese, ¿vale? Sí. Mira. ¿Con cuál? Con el grande. Mira, tú sujétalo. Ya voy a intentar una cosa. Sí. Atento, mira. Bien. Mira. Atenta, ¿eh? Atenta. Se ha dicho varias veces atento. Mira, ahí va. Eso ahí. Este aquí y este aquí. Eso ahí. Y ya está. Qué bien. ¿Termina? Muy bien, bravo. Mi madre, cómo se ponen. Esto es do jarrafón que dan en Santiago. Mira cómo trae. Tiene la cabecinha, madre mía. O cubo hay que hacerlo todo igual, todos los colores. Claro, todos con las mismas caras, del mismo color. No, fue muy bonito. Sí, dime. Muy bien, Jorge. ¿Tú lo descolocaste? Yo lo descoloqué totalmente porque no sé hacer, si no hacía hecho. No, lo bueno no es que lo he hecho todo igual, sino que lo he hecho todo igual a uno. ¿Eh? Fíjate. A uno que tú tienes en la mano, que tiene dos blancos, los dos amarillos, el verde y el naranja en la esquina, luego con el rojo, en esta cara. Pero en esta otra también, con el rojo, los dos naranjas, el blanco y los dos amarillos. En la tercera también, los dos blancos, los dos verdes, los dos amarillos. En la cuarta también, con el verde abajo, los dos blancos, la quinta igual y la sexta también. Fíjate. Mira, hay muchas formas de resolver el cubo de Rubik. Dime. Pero solo una de hacerlo con magia, que es esta. Esto es de broma. Pero lo bueno no es que lo puedes hacer con el pequeñito o con el grande, sino que lo puedes hacer con cualquiera. Fíjate. Que se vea bien ahí. Bueno. Te dejo que toques. ¿Crees que no hay nada? Bueno, el caldeiro para otro gracias, día. Gracias, el caldeiro para otro día. Muchas gracias por traernos este cubo. Cuando pasamos mejor, casi prefiero pasar sin ducharme toda la semana. ¡Jorge, vengo!